Poco a poco los grupos de caminantes del Quindío se están quedando sin caminos para recorrer, así lo denunció a nuestro medio informativo el dirigente Néstor Ocampo, quien asegura que la venta del territorio a empresas multinacionales ha ocasionado el cierre de estas rutas. Y ahora en el 2020 tuvimos que suspender el programa como una manera de llamar la atención por el hecho de que las empresas aguacateras, la multinacional Smurfit Kappa, donde tienen sus cultivos de pinos y eucaliptos, los empresarios turísticos y los que están urbanizando todo, los empresarios de la construcción, están cerrando los caminos por todas partes. Es una vaina increíble, incluso vías públicas las han cerrado. Eso está sucediendo por todas partes. Sale uno a caminar y te salen unos tipos armados y uno pregunta qué pasa y dice no, ya por aquí no puede volver a pasar. ¿Y qué? ¿Por qué? Orden del patrón. Y va uno a ver quién es el patrón y resulta que es chileno, que es peruano, que es mexicano. Es increíble, otra gente de otras partes está comprando nuestro territorio, nuestras montañas, y nosotros no tenemos ni la posibilidad de salir a caminar, pues a recorrer los caminos. Y es que según Néstor Ocampo, el cultivo de aguacate en nuestro territorio sigue creciendo de manera indiscriminada, afectando con ello la parte alta de la cordillera y cerrando las rutas utilizadas por los caminantes en el Quindío. Esas empresas que trajeron estas personas son las que están comprando por miles de hectáreas la parte alta de la cordillera, de donde baja el agua que tomamos, y están desplazando a los campesinos, están quitándonos parte del agua, están contaminando el resto del agua que baja y están generando pues una serie de alteraciones. Buenas tardes, los saludo desde un céntrico sitio de la ciudad de Armenia, donde en este momento se desarrolla una rueda de prensa, donde el doctor Carlos Alberto Vargas Ballén nos enseña todo lo que tiene que ver con los títulos mineros que están comprometiendo al departamento del Quindío. Bienvenido. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. El día de hoy estamos haciendo esta rueda de prensa para entregarle a los medios de comunicación de toda la región cafetera una información que nos entregó hace unos días y otra que hemos ido recopilando de la Agencia Nacional de Minería, la cual es muy preocupante en medida que se ha ido incrementando la entrega de títulos y la aceptación de solicitudes mineras en zonas ambientalmente protegidas, como lo son el paisaje cultural cafetero, que abarca 51 municipios, de Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca, y que afecta también al Parque Nacional Natural de los Nevados, al Distrito de Manejo Integrado de Salento, a la Reserva Barbas Bremen, de Pereira, Filandia, Circás y Salento, y a los Distritos de Manejo Integrado de Pijao y de Génova. Doctor, en el departamento del Quindío, concretamente, ¿cuántos títulos están explotando y cuántos están en revisión o en solicitud? En el Quindío tenemos información de 37 títulos otorgados y 47 solicitudes. Según datos de la corporación, ellos hablan de que solo 13 se están explotando. Esa es otra preocupación, porque lo que hemos notado es que la gente ni siquiera está haciendo ya solicitudes, ni espera que le den el título, ni tramita la licencia y luego explota, sino que de una vez pasa del dicho al hecho, es decir, a la explotación. Entonces, hoy hemos denunciado que probablemente y posiblemente en el departamento se estén explotando unas minas de socavón que están en la zona cordillerana de los municipios de Salento, Calarcá, Córdoba, Pijao, Buenavista y Génova. Desde un céntrico sitio de la ciudad de Armenia, es la queja, denuncia que se hace, donde nos ponen al corriente de que nos están explotando el oro, se lo llevan fuera del departamento, no tributan aquí, no gastan nada aquí y nos están dejando el agua contaminada. Desde otro sitio ya regresamos. Vamos a volar, con Viva a volar. Compra ya tus tiquetes, super bajo costo vas a encontrar.
vamos a volar, con Viva a volar. Mucho gusto, somos Viva y juntos vámonos a volar. Vigilado Supertransporte. Desde la Secretaría de Infraestructura se informó que el Departamento del Quindío adelantará importantes inversiones en los municipios de la cordillera que buscan mejorar la movilidad de estas vías terciarias, además de la adquisición de maquinaria para el respectivo mantenimiento de las mismas. Mañana estoy en Invías mirando y relacionando con los 10 mil millones que le hicieron adicional a esos recursos, ¿dónde vamos a impactar? Que esos 10 mil millones van a impactar en los municipios de la cordillera que no se tenían previstos en el primer convenio de los 4 mil millones de pesos. Allí lo que queremos es mirar, hacer esa gestión con el Invías y nosotros poder aportarle 2 mil millones a una adición a esos 4 mil y con esos 8 mil millones hacer unos convenios solidarios con las juntas de acción comunal. Y también queremos no licitar ni hacer ni placa de huellas, sino que con esos 8 mil, con esos 6 mil millones aproximadamente que nos sobran, hacer o comprar a través del gobierno departamental un kit de maquinaria para poder sectorizar el departamento del Quindío y tener combos en la zona norte, en la zona sur y en la zona del plan. De igual manera se indicó que durante el fin de semana se realizaron intervenciones en algunas vías afectadas por el invierno y que ocasionaron emergencias en el departamento. Bueno, así es. Este fin de semana tuvimos afectaciones en el municipio de Quimbaya. Allá impactamos con unas máquinas. En Salento, en Corozal, se vino un derrumbe también. Ya le dimos evacuación pues, de transitabilidad a esa vía. Y así estamos pues como con las máquinas dispuestas para atender esas emergencias en el departamento del Quindío. Por último, el secretario de Infraestructura destacó el programa de vías verdes que se adelantará en el departamento y con el cual se espera conectar el sector de Boquía en Salento con Quimbaya. Mariana, venga. Señor. Mariana, ¿ya sabe qué hora es? Vamos a trabajar, mi amor, ya la hora que es. Vea, espero que nos vaya mejor que ayer. Recuerde que su mamá está enferma, necesita los medicamentos, soy yo. Aquí la espero, pues, juiciosita. Gracias, don Rodrigo. Bueno, pues. Don Rodrigo, ya llegué. Hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Oh, muy bien, gracias a Dios. Se nos fue muy bien. A ver. Uy, qué bien, te fue muy bien, Mariana. Eso es para mí. Y esto para ti. ¿Y lo de mi mamá? Mira, Mariana, aquí se hace lo que yo diga, ¿oyó? Si usted no quiere que le pase nada a su mamá y a su familia, a ninguno, calladita, mi amor, ¿oyó? Mañana la espero acá, con la misma disposición, ¿oyó? Que le vaya muy bien. Esta es una campaña por la lucha en contra de la trata de personas de la Secretaría de Gobierno y Convivencia de la Alcaldía de Armenia, que es para todos. Desde la Secretaría de Infraestructura se informó que el Departamento del Quindío adelantará importantes inversiones en los municipios de la cordillera que buscan mejorar la movilidad de estas vías terciarias, además de la adquisición de maquinaria para el respectivo mantenimiento de las mismas. Mañana estoy en Invías mirando y relacionando con los 10 mil millones que le hicieron adicional a esos recursos, ¿dónde vamos a impactar? Que esos 10 mil millones van a impactar en los municipios de la cordillera que no se tenían previstos en el primer convenio de los 4 mil millones de pesos. Allí lo que queremos es mirar, hacer esa gestión con el Invías y nosotros poder aportarle 2 mil millones a una adición a esos 4 mil y con esos 8 mil millones hacer unos convenios solidarios con las juntas de acción comunal. Y también queremos no
licitar ni hacer ni placa de huellas, sino que con esos 8.000, con esos 6.000 millones aproximadamente que nos sobran, hacer o comprar a través del gobierno departamental un kit de maquinaria para poder sectorizar el departamento del Quindío y tener combos en la zona norte, en la zona sur y en la zona del plan. De igual manera, se indicó que durante el fin de semana se realizaron intervenciones en algunas vías afectadas por el invierno y que ocasionaron emergencias en el departamento. Bueno, así es. Este fin de semana tuvimos afectaciones en el municipio de Quimbaya. Allá impactamos con unas máquinas. En Salento, en Corozal, se vino un derrumbe también. Ya le dimos evacuación pues de transitabilidad a esa vía. Y así estamos pues como con las máquinas dispuestas para atender esas emergencias en el departamento del Quindío. Por último, el secretario de Infraestructura destacó el programa de vías verdes que se adelantará en el departamento y con el cual se espera conectar el sector de Boquía en Salento con Quimbaya. Con diversas actividades programadas por la Administración Municipal en la ciudad de Armenia, se inició la celebración de la Semana de la Juventud, evento que irá hasta el próximo 21 de agosto. La Semana de la Juventud de la Alcaldía de Armenia este año, y como todos los años, hemos querido darle la representatividad a los jóvenes. En ese sentido, durante un tiempo en agosto y en julio estuvimos diciendo y convocando a todas las personas para que quisieran los jóvenes decirnos qué querían hacer y así nosotros escoger, digamos, las 12 actividades que van a haber dentro de la Semana de la Juventud. Las actividades académicas, deportivas y culturales, y cuyo lema son Juventud de la Fuerza de la Participación, fue programada por los mismos jóvenes que participan en la celebración de esta Semana de la Juventud. Recordemos que esta Semana de la Juventud fue llamada Juventud, la Fuerza de la Participación. Todo esto es porque estamos buscando, de todas las actividades que tenemos, 12 organizaciones fueron las que decidieron qué actividades iban a realizar. Solo una o dos son de la alcaldía, el resto son los mismos jóvenes los que construyeron esta semana, porque esta semana es para ellos. Desde la Administración Municipal, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Social, se hizo un llamado para que todos los jóvenes estén pendientes de las redes sociales de la Alcaldía de Armenia, donde se estarán publicando las actividades a realizar. Vamos a volar, con Viva a volar. Compra ya tus tiquetes, super bajo costo vas a encontrar. Vamos a volar, con Viva a volar. Mucho gusto, somos Viva y juntos vámonos a volar. Vigilado Supertransporte. Bueno, ya sé que tienes una idea de lo que somos. Y es que se empieza por un sueño. En 1999 nació el nuestro, el primer parque temático agropecuario del mundo. Una filosofía como hilo conductor de un territorio en las montañas del eje cafetero, arropado por los saberes ancestrales de la cultura quimbaya. Somos un lugar de resignificación de saberes, desde lo manual, lo práctico, lo artesanal, lo artístico, lo comercial, lo natural, pero sobre todo desde lo elemental, la tierra. Somos la idea eterna de que sin campo no hay ni habrá nunca una ciudad. Mariana, venga. Señor. Mariana, ¿ya sabe qué hora es? Vamos a trabajar, mi amor. Ya la hora que es. Vea, espero que nos vaya mejor que ayer. Recuerde que su mamá está enferma, necesita los medicamentos, soy yo. Aquí la espero, pues, juiciosita. Gracias, don Rodrigo. Bueno, pues. Don Rodrigo, ya llegué. Hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Oh, muy bien, gracias a Dios. Se nos fue muy bien. Vamos a ver. Uy, qué bien, te fue muy bien, Mariana. Eso es para mí. Y esto para ti. ¿Y lo de mi mamá? Mira, Mariana, aquí se hace lo que yo diga, ¿oyó?
Si usted no quiere que le pase nada a su mamá y a su familia, a ninguno, calladita, mi amor, o yo. Mañana la espero acá, con la misma disposición, o yo. Que le vaya muy bien. Esta es una campaña por la lucha en contra de la trata de personas de la Secretaría de Gobierno y Convivencia de la Alcaldía de Armenia, que es para todos. Su visita al municipio de Buenavista, el quinteto de caciques del Quindío alcanzó un importante triunfo ante el equipo de Santa Fe de Antioquia en cumplimiento de una fecha más de la Liga Nacional Betplay de fútbol de salón. Sí, yo pienso que el equipo hizo el trabajo, yo creo que se generaron muchas opciones. Al principio tal vez este gol que nos hacen un error de Devia, pero bueno, yo creo que al final se recompuso, se levantó y yo creo que la jerarquía que siempre nos caracteriza nos dio este gran triunfo hoy en Buenavista. Y bueno, agradecerle a toda la gente, al alcalde por habernos recibido y a toda esta gente que nos acompañó y que disfrutó hasta el final de este espectáculo del fútbol de salón. La verdad que muy agradecido por la gente como me ha recibido. Estoy en un gran club, la verdad que hoy se nos complicó el partido, pero por suerte sobre la hora pudimos sacar el resultado que queremos, que es ganar en casa. El partido fue muy parejo e intensamente disputado, donde las figuras fueron los porteros que se lucieron con sus atajadas durante el tiempo reglamentario. Hay que confiar, hay que seguir confiando, trabajando y no dejar de entrenar. Teníamos un rival duro, la idea era pues venirnos a ganar, llevarnos un punto a casa. Pero bueno, así es el fútbol, así es el fútbol de salón. Hicimos un buen trabajo defensivo, hicimos un gol, nos tuvimos la oportunidad de irnos adelante. Replegamos el equipo a hacer un trabajo defensivo y atacar por medio de transiciones. El equipo venía trabajando bien, a pesar de que el control del juego lo tenía Caciques. Y en un descuido ahí faltando menos del minuto, nos marca. Con equipos como Caciques hay que estar concentrados los 40 minutos. El municipio de Buenavista le cumplió al equipo profesional de fútbol de salón, que de esta manera inicia un periodo por cada uno de los municipios del departamento, buscando masificar esta disciplina deportiva en el Quindío. Muchas gracias a Giovanni Galindo y muchas gracias a la comunidad de Buenavista que nos acompañaron hoy en este triunfo, en este partido tan espectacular, un partido muy peleado entre Santa Fe de Antioquia y Caciques del Quindío. Felices, y la gente de Buenavista nos respondió. Bueno, va a ser una copa que va a iniciar desde el 4 de septiembre, esperamos que sean entre 6 y 8 domingos aproximadamente, pero que va a tener una inclusión total de lo que corresponde al fútbol femenino. La meta es poder tener 1000 mujeres participando activamente, desde el fútbol profesional, el fútbol aficionado, el recreativo y también para las cronistas deportivas. Así que pues vamos a esperar cómo se van dando las inscripciones. La idea es que podamos estarle abriendo las puertas absolutamente a todo el Valle del Cauca, no solamente la ciudad de Cali, porque la idea es que tanto fútbol Cali, América, Orso Marzo, Tuluá, también forme parte de este gran torneo, aprovechando para mantener la oportunidad técnica, también el físico, pero también los encuentros, el fogueo, que hoy son muy necesarios para que el fútbol femenino siga manteniendo vigencia y más el fútbol vallecaucano femenino. Un hombre de 40 años es el primer caso registrado en Cali por contagio positivo de viruela símica, confirmado por el Instituto Nacional de Salud. Así lo dio a conocer la Secretaria de Salud Distrital, Millerlandi Torres, en horas de la mañana. En este momento pues se encuentra en estado de aislamiento, estamos haciéndole seguimiento y el tratamiento en este momento ya es un tratamiento orientado hacia los síntomas. Queremos mencionar, la persona presentó los signos y síntomas que son claves para poderlo identificar: fiebre, linfadenopatías y brote generalizado, por lo cual seguimos enviando un mensaje a la comunidad de cuidarnos, de estar atento a este tipo de sintomatología, consultar
y ser responsable al aislarse y evitar el contacto con otras personas. La autoridad sanitaria de Cali informó que el paciente está cumpliendo aislamiento estricto y al parecer esta persona habría tenido contacto directo con una persona del extranjero, siendo la segunda persona contagiada en el departamento. La primera se registró en el municipio de Cartago. En este momento el contacto que hemos identificado es una persona que lo está cuidando en este momento, que está cuidando al afectado. Entonces sí, aquí es importante y relevante decirle que estas personas continúan en aislamiento y ya más o menos este puede durar alrededor de 3 semanas dependiendo de la duración y la sintomatología del paciente. Los síntomas reconocidos de esta viruela símica son fiebre, no en todos los casos, ganglios inflamados, dolor de cabeza, malestar general, dolor muscular y principalmente erupciones en la piel de las manos, pies, cara e incluso del área genital. Es así como en Colombia ya se han confirmado 129 casos de viruela símica. En el municipio de Cartago se desarrolló el 8º Festival de Cometas denominado Elevemos una Cometa por la Paz, por la Convivencia y Seguridad Ciudadana, actividad que tuvo lugar en el sector conocido como la Loma de las Cometas de esta municipalidad y que contó con la asistencia masiva de muchas familias que se integraron para recibir una tarde amena, de sano esparcimiento, lúdica deportiva con presentaciones musicales de artistas locales y de la región. Esta actividad permitió que la ciudadanía compartiera con uniformados de los grupos de prevención y educación ciudadana, infancia y adolescencia, turismo y el grupo de policía de Bencidiarios, actividades enfocadas a la paz, el respeto, la tolerancia y la unión familiar. Además, durante este espacio se brindó recomendaciones por parte de los uniformados en materia de seguridad por medio de las líneas de emergencia como el 123, 155 para atención a mujeres víctimas de violencia y 165 para denunciar cualquier hecho de extorsión y secuestro. Avanza en Cali el Festival Petronio Álvarez, considerada una de las fiestas más importantes en materia de cultura de la comunidad afrodescendiente. Como ustedes pueden observar, diferentes actividades se presentan en este festival, que es una mezcla de cultura, arte, gastronomía, todo lo que tiene que ver con el Pacífico colombiano. Precisamente hablamos con sus protagonistas. Lo que queremos es mostrarle a la gente todo como nosotros vivimos nuestra cultura, como nuestras tradiciones, las plasmamos en una prenda. Nuestras camisas, vestidos, los turbantes, por ejemplo, que tienen tanto significado, que son una herencia ancestral. Entonces lo más chévere es poder plasmar nuestra cultura en el vestuario. Y es una mezcla, a pesar de que somos afro, somos negros, raizales y palenqueros, venimos de territorios diferentes. Y es ese encuentro cultural que empezamos a compartir, como tú puedes ver, nuestros compañeros, cada uno trajo algo diferente desde su ciudad, desde su región, y para nosotros es muy importante poder recrear nuevamente lo que nos han transmitido durante muchos años nuestros ancestros. Y es que según cifras de la alcaldía de Cali, más de 500,000 de turistas recibe el festival Petronio Álvarez, que en esta oportunidad adelanta su edición número 26. Entonces es hermosísimo ver el empoderamiento de las etnias, ¿sí? De la raza negra en todo su esplendor. Hermosa, hermosa, nunca la había visto, me parece espectacular. Primero decirle, yo no soy de acá, vengo de Bucaramanga. Hace 6 años estuve, hoy nuevamente regreso después de 2 años que había como ausencia del festival y me pareció pues todas sorprendentes en términos de la participación de la gente. Hubo mucha participación masiva en toda la artesanía, la cocina y sobre todo en los conciertos. Brasil es el país invitado de honor y aún continúan llegando personas a disfrutar de la gastronomía, de la cultura y de todo lo que tiene que ver con esta fiesta de los afrodescendientes, la más grande e importante de América Latina, el Petronio Álvarez. Desde la ciudad de Cali, Jair Díaz, Noticias, CRPTV.